Poca duda cabe de que este partido ocupa un lugar especial en el Cativas en el aire. Y eso se percibe en la afición, que se nota que llevaba tiempo esperando este gran día. Sin duda, es el escenario perfecto para todos. La expectación crece, los decibelios van en aumento desde las gradas. Así es como se vive el fútbol en esta parte del mundo. ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué bonito! ¡Y miren quién ha marcado! ¡La estrella! ¡Ya ha dejado su impronta! Pues seguro que no podía imaginarse un inicio mejor, ¿eh? Y el equipo, pues tampoco, la verdad. Solo puedo arrodillarme ante este tipo de hacer absolutamente nada. Esto supone un importante primer paso. No parecía dispuesto a asumir ningún riesgo. ¡Qué bien se ha colocado! Un trabajo encomiable en defensa. Bueno, le han puesto todo el empeño, pero estaba claro que el balón no iba a pasar de ahí. Un buen pase y podría colarse. ¡Maradona! Parece un buen balón. ¡Neymar! Una intercepción clave. Serginho. La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. ¡Controla el balón en zona de peligro! Se interpone y consigue alejar el peligro. ¡Messi! Y amarra la ocasión de forma instintiva. Sí, estaba bien situado para hacer eso. ¡Fuera balón! ¡Fuera peligro! El Barcelona se lanza al contraataque. Es que pasan de un extremo al otro. ¡Un pase medido! ¡Qué buen! ¡Mete el disparo! ¡Gol! ¡El balón directo al fondo de la portería! Por delante. ¡Una precisión de cirujano! ¡Qué barbaridad, eh! Tenía clarísimo lo que quería hacer antes de recibir la pelota. Si es que no ha mirado ni al portero. ¡Ahí va el disparo! Su instinto felino le permite sacar la bola. Ha sabido leer bien eso, ¿verdad? Peligro evitado. Y ahora la réplica. Ese es el peligro que entraña. Bueno, está claro que ha conseguido centrar, pero el resultado no ha sido el mejor. Esto huele a contraataque. Ahí está él para despejar sin contemplaciones. Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. Neymar será capaz de culminar. Consigue salir. ¡Golpea el balón! Eso está muy lejos. Qué pedazo de carrera, ¿eh? No ha acabado en gol, pero seguro que se infunde la chispa de energía que le falta a sus compañeros. Y pita la falta. ¡Ojo! ¡Ha tirado! ¡Puede intentarlo! Lanzamiento de falta para el Barcelona. ¡Disparo! ¡Buen trompazo! ¡Sin tonterías! ¡Recibe el balón! ¡A ver qué inventa ahora! ¡Y dispara! Se fue por poco. Y esa ha sido la última ocasión de los primeros 45 minutos. Number 10, Messi. Number 18. Suena el pitido que marca el inicio del segundo tiempo. ¡Oportunidad!
Damas y caballeros, esto es un paradón. Okafor, tampoco es que hiciera... Verde hoy. Otro más, mientras el contrario solo ha cobrado... ¡Okafor! ¡Paradón espectacular! Ha sido muy listo, ¿verdad? Buena jugada. ¡Dispara! Costa curta. Buen corte, recupera la pelota en su propio campo. Vinicius Junior. Eso no ha salido como esperaba. Le tocan y consigue sacar un libre directo. Sabía perfectamente a lo que se... De Bruyne. La intercepta. De Bruyne. Y la recibe de buena gana. Me da que es fuera de juego. Sí, así es. Estamos viendo una defensa firme. Oh, muy, muy bien visto. La juega en largo. Consigue alejar el peligro. Un pase bien medido. De Bruyne. Parece que busca el desmarque. Y se asegura de que no siga adelante. Pueden respirar, aunque no sé si mucho. Salió, va a ser saque de banda. Pase por detrás de la defensa. Pone esa bola en profundidad. Es demasiado larga para su compañero. Recuperación limpia. La controla Messi. Concedieron saque de esquina. Al-Nassr lleva dos saques de esquina. La toca en corto. Jules Koundé. El Al-Nassr puede contraatacar de inmediato. Qué rápido cambian las tornas, ¿eh? ¡Llega la ocasión! Le queda franca la pelota. ¡Buen pase al hueco! ¡Interesante balón! Trata de colarla entre la defensa. Menuda jugada se ha marcado. ¡Intenta el disparo! ¡Gol! ¡Suma y sigue! Una diferencia de 3 goles. Se antoja insalvable. Habría sido poco menos que un crimen. Haaland es el jugador más peligroso y se olvidan de marcarlo. Es que no me lo explico, ¿eh? No me lo puedo creer. Un jugador de esta calidad no puede hacer lo que quiera. Es normal que pase esto. Y absoluto. Ha estado atento y corta la jugada. Recibe la pelota. Pero bueno, ¿qué ha pasado? Y encima ha sido bien limpio. Si eres entrenador y quieres explicar cómo se hace un contraataque, pones esta jugada y listo. La remontada parece un poco más posible. Solo pierden por 2 goles. There will be 5 minutes added to... ¡Le pega! ¡Gol! ¿Qué más vamos a contarles? Este chico sabe que está en un momento dulce. Se nota y lo sabe. Posición para rematar y no falló, claro. Buah, parece que los defensas están hablando como echándose la culpa los unos a los otros. Eso suele pasar mucho, ¿eh? Tierra, trágame. Eso piensan. Saben que en el equipo contrario hay una bestia. ¡Dispara! ¡Y gol, 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 gol! ¡Qué genialidad de Martin Odegaard! ¡Se ha sacado un tiro de precisión milimétrica! Es que no...
Vuelven a la carga con una desventaja ahora de dos tantos. La controla Maradona. Consigue conectar el pase. ¡Atención! ¡Y el disparo! ¡Gran intercepción! El árbitro pita al final del partido y la multitud lo celebra. El Barcelona sabe que ha hecho los deberes. Han sido superiores táctica, física y mentalmente. En resumen, han sido mejores en todas las parcelas de juego. Por lo que la victoria es el resultado más lógico. Haaland va a dormir como un niño hoy. Le ha entrado todo. ¡Qué va!